antes que todo, yo quiero preguntarle a ti. El tinte. Ahora que suenan placas, te hablamos con Joel Ramírez. Como el ave fénix, de la ceniza se levanta. Ya estaba aportando el equipo de 2 metros. ¿Cómo te sientes? Sí, me siento muy bien, ya que han dado la confianza en empezar en el quinteto, los últimos juegos. Y no he defraudado al equipo, ni al entrenador, ni a los fanáticos. Ya de eso se trata. Claro, estamos tratando de hacer la cosa mejor y de mejorar día a día. Y estamos luchando por el primer lugar. Sabemos que iniciaste muy agotado lo que es este torneo. Ya con el paso del tiempo se ha visto de que todavía te queda mucho baloncesto y que puedes aportar más. Se ha visto en cancha. Bueno, sí, como tú dices, ¿sabes? Estamos tratando de, durante los días, con la recuperación, con la práctica, con los juegos, he ido mejorando, gracias a Dios, no es un secreto para nadie. Y he tenido un poco más de confianza en mi juego. Y estoy jugando un poco más suelto. Yo realmente que todo el mundo conoce, que crea situaciones, que la mente de tres cuando está abierto, que da la asistencia, que hace todas las pequeñas cosas para ganar los juegos. El equipo se ve a veces inmenso, en otras se ve por el piso. ¿A qué piensas tú que se debe ese cambio? Bueno, yo creo que tenemos que mejorar como equipo en la ruta, ¿entiendes? A veces la ruta no es un equipo muy diferente, yo creo que tenemos que mejorar, porque los equipos grandes saben ganar en la ruta, no solamente en la casa. Mensaje de la fanaticada. Bueno, gracias por la asistencia de hoy, fue una buena, tenemos muchos fanáticos a hacer cita, que nos den este voto de confianza, que nosotros vamos a dar lo mejor para ellos. Yo soy Lambón de Joel, yo.